Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sergio Vázquez. Esta vez viajamos desde Cabo San Lucas hasta Playa San Pedrito. Es una playa que está antes de Todos Santos. De hecho, tienes que avanzar, son más o menos como unos 10 minutos de terracería para llegar hacia esta playa. Acompáñenos en esta nueva travesía. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sergio Vázquez. ¿Y qué creen? Estamos en otro oasis aquí en Baja California Sur, una playa desconocida para muchos. Estuvo cerrada mucho tiempo. Yo ya había venido a grabar aquí, pero estaba cerrada y cerrada y cerrada. Pero alguien me comentó, ya abrieron. Y yo, ah, ok. Entonces, pues ya venimos a visitarla. Este es un oasis más aquí en Baja California Sur, amigos. Esta playa se llama San Pedrito. Les dicen, Playa San Pedrito. Entonces, pues vamos a conocerla. Acompáñenos. Está bien chido este lugar, Muy bien, amigos, ya estamos aquí en Playa San Pedrito. Para llegar a la playa tenemos que pasar por este lugar, este sendero que está lleno de palmeras y vegetación y muy húmedo, ya que aquí hay un ojo de agua que siempre tiene agua este lugar. Es un oasis donde nace el agua. Entonces nos venimos caminando por todo este sendero que tienes que cruzar. De repente tienes que tener mucho cuidado porque si hay víboras. A mí me ha tocado ver muchas víboras de cascabel las veces que he venido a este lugar. Pero vean nada más, ustedes se imaginan que esto es Baja California Sur, ya es que aquí es desértico. Y vean qué chulada, aquí está verde, muy bonito. Y está aquí en Todos Santos, cerca de Todos Santos, más bien en Pescadero. Está como a... pasando pesca entre la mitad entre Pescadero y Todos Santos, antes de llegar al puente. Ahí van a ver el acceso. Pero vean nada más qué bonito lugar. Entonces, caminas por todo este sendero. Ahorita, pues aquí miren, como ven, hay caminos formados y todo eso. Y como les repito, tienen que ir con mucho cuidado. Ahí, cruzando por aquí, no les va a salir un cocodrilo. Nada, eso no hay. Entonces, creo. Pues ya, seguimos caminando hasta llegar aquí a la playa de San Pedrito, que está muy, muy bonita, muy extensa, y aquí desemboca lo que es el ojo de agua. Acompáñenme a conocerla. Pues muy bien, amigos, ya estamos aquí en lo que es Playa San Pedrito. ¿Vieron qué bonito está el camino, todo así, lo que es el agua? Hola, Frida, saludo ahí. Lo que es el agua, las palmeras. Está curioso. Ahorita vamos a volar lo que es el dron para ver bien por aquí. Está haciendo mucho viento. Como les decía, esta playa estaba cerrada. La acaban de abrir. Alguien me puso y no, que ya la abrieron. Y pues ya venimos a dar la vuelta. Entonces, miren, aquí desemboca lo que es el agua del arroyo este, el ojo de agua que hay aquí, el oasis, que va hacia el mar, como el video anterior que me subí ahí en Todos Santos. Aquí estamos a como 15 minutos de Todos Santos, menos 10 minutos, yo creo. Entonces, pues vamos allí a la playa, vamos, acompáñenos a conocer. ¿Cómo está el agua, Frida? Bien. Aquí el arroyo. ¿Está calientita? Sí. Miren, allá, hasta allá corre todo lo que es el agua. Aquí vamos cruzando el... aquí donde desemboca el arroyito este, miren. Ahí va la Frida, caminando, con sus chanclitas. Estamos pues aquí en lo que es Playa San Pedrito. Vean, aquí está corriendo lo que es el agua, ¿verdad, Frida? Sí. Le toca la Frida. Entonces ahorita vamos aquí, yo me acuerdo que hay una cueva ahí donde ahí vienen murciélagos y todo eso, la baticueva. La cueva, ¿verdad, Frida? Sí. Ah, de hecho ahí están las escaleras. Hay unas escaleritas. Vamos, uh-huh. vamos a conocer. Bueno, miren, amigos, aquí ya está corriendo el agua, vamos a entrar ahí. Ahí está la baticueva, le digo yo, es una cueva que está aquí en esta playa que se llama San Pedritos, San Pedrito de las Palmas, aquí en el Pescadero. Entonces,
Vamos a caminar hacia... Adiós. De repente se escuchan ruidos. Hay mucha... En esta área a mí me ha tocado ver mucha víbora cascabel, ¿eh? Así que tengan mucho cuidado cuando vengan. Vamos a entrar aquí a la... A la baticueva. Me iba a la baticueva porque en esta cueva viven murciélagos. Murciélagos. Vampiros. El vampiro fronterizo que por las noches volarás. Bueno, pues aquí viven los murciélagos. Entonces vamos a entrar a lo que es esta cueva aquí. Yo ya vine una vez hace mucho. Sí me tocó ver unos murciélagos ahí. Entonces ahorita pues acompáñenme a entrar. A ver si encontramos alguno que esté ahí dormidito. Vamos a ver. Bueno, aquí vamos caminando. Esta es la famosa baticueva. Ya entramos. Ok, sonó mi teléfono. Ok, miren. Esta es la cueva. Hasta ahí llega. Entonces, aquí arriba, ahorita parece ser que no hay. O bueno, allá en la esquinita se ve algo negro. A lo mejor son unos que están ahí. ¿Esto qué es esto? Entonces, miren, aquí abajo, ahí se ve que hay guano. Ese es la popó de los murciélagos. Órale. Pues esta es la baticueva de los murciélagos y pues también el baño de repente de la gente, miren. Entonces, aquí donde vienen los murciélagos, tanto humanos que traen a las muchachas y así a morderles el cuellito aquí escondidos. Y de los murciélagos. Ay, se me bajo aquí porque traigo chanclas y es bien difícil caminar en las piedras. Bueno, esta es la baticueva de San Pedro, Las Palmitas. Aquí pues hubo una casa o no sé qué hubo aquí antes. Y esta es la playa, miren, amigos, qué chulada. Qué bonito lo bonito. Miren, amigos, aquí está un letrero, dice zona, bueno, sí, zona peligrosa, no pongas en peligro tu vida ni la de los demás, a conciencia, vida solo hay una, lentamente bomberos, 50 metros, o sea que este es el mar Pacífico, amigos, y la verdad, como ven, no hay nadie dentro del agua, las olas están muy grandes y está muy peligroso. Ahorita vamos a caminar un poquito allá por la playa. Bueno, miren, amigos, aquí termina lo que es el agua del arroyo este y se junta con la del... ¡Ay, Dios mío! Miren, llega el agua del mar y está helada, helada. Y me doy un pasito para acá y el agua del arroyo aquí, ay, calientita, calientita. ¡Órale! Ahí llegó, viene la ola. ¡Uy, está helada esta! Vamos a la calientita, ¿no? ¡Esa para acá! Aquí está calientita, calientita. Una, dos, tres. Bueno, amigos, como ven, seguimos aquí. Ahorita vengo caminando por donde desemboca el agua. Voy a ir allá atrás, hacia donde están las palmeras, a ver qué hay y a ver si puedo volar el dron. No se los prometo, está haciendo mucho viento, cuestan muy caros. Miren, aquí pues tengo que caminar con mucho cuidado. Aquí hay una entrada, aquí hay otra entrada, allá hay otra entrada. ¿Cuál entro? A ver, de Timarín, de Dos Pingüe, Cúcara, Mácara, Títere, Jue. Yo no fui, cuéntete, pégale, pégale, que este fue. Allá, vamos para allá. Miren qué bonitas las palmeras. Pues aquí ya vamos a entrar aquí al camino este. Es pura hierba, pura. O sea, ahí está el agua. Y está. O sea, no voy a poder pasar, lo más seguro. Y yo tengo que ir viendo bien por dónde camino porque aquí hay mucha víbora. La víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar. Entonces, por aquí no puedo pasar.
Hasta aquí llega el camino. Se escucha agua. Miren, estos son los increíbles oasis, amigos, aquí de Baja California Sur. Recuerden que es un desierto todo esto, Miren. Órale, órale. Hasta aquí puedo llegar. Ahí se ve el agua. Vamos a ver, vamos a caminar con mucho cuidado. Va a salir un bicho raro aquí. Miren, ahí están los charcos ya de agua. Ya aquí para allá no puedo, definitivamente. Pero bueno, ya se los presenté a ustedes. Bueno, amigos, pues ya llegamos hasta aquí. Vamos de regreso. Aquí, miren, no vine a hacer del baño, vine a ver cómo está. Porque lo voy a hacer del baño. Vean que aquí está especial. Si se ponen de este ángulo, si eres fotógrafo, vean qué padre sale una imagen aquí de las palmeras, del mar, al fondo. Chilo, ¿eh? Bueno, vamos de regreso. Bueno, aquí Diego y Frida están en la cacería de peces. ¿Cuánto lleva? ¿Ya lo soltaron? ¿Ya se fueron? ¡Ah! ¡Ya lo soltaron! No, espera, debe haber pluma. Ya, son libres los peces. ¡Lucha! ¡Las casquillas! Muy bien, amigos. Aquí vamos a dar por finalizado el episodio del día de hoy. Esta es Playa San Pedrito. Es un oasis, completamente un oasis. Aquí atrás, entre esas plantas, hay un ojo de agua. Ahí nace el agua. Entonces, está muy bonito. La playa es muy peligrosa. Os recomiendo que se bañen, naden. El lugar aquí, pues también, está muy bonito, nomás que hay que tener cuidado. Hay muchos animales también. A mí me ha tocado ver muchas víboras cascabeles y todo eso. Entonces, como les digo, pasando el puente adelantito, unos 800 metros, ahí está la entrada para acá. Y a veces está abierto, a veces está cerrado, está un cerco ahí. Y pues cuando está cerrado, pues ni modo. Y cuando está abierto, pues puede pasar. Es hasta las 7 de la tarde, pueden visitar esta playa, está muy bonita. Y sí, es una de las playas desconocidas aquí en Baja California Sur. Y pues un lugar más que pueden conocer cuando esté abierto, pues. Y pues ya, así que me despido de este episodio. Y no se pierdan, ya estamos a 3 días de empezar el trip aquí por Baja California Sur. Ya el jueves empezamos las grabaciones. Somos de 3 a 4 personas las que vamos, hola, buenas tardes, nos quedamos a estar grabando en esta aventura. Y pues vamos a recorrer lo que es de Los Cabos, la paz, los barriles, y vamos a agarrar todas las actividades que hay, muchos paseos, los patrocinadores, muchas gracias. Miren qué bonito está aquí llegamos aquí al clarito. Bueno, entonces, pues ya, terminamos, nos despedimos. Ahora sí que pues yo soy Sergio Vázquez, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, gone.